Señoras, señores, amigos y amigas del automovilismo, fanáticos de Vertigo Motorsport, cerramos el año, último programa del 2022, este 27 de diciembre. Tenemos para proponerte, en el repaso que arrancamos la semana pasada de lo mejor del año, el cierre y la definición de casi todos los campeonatos de APPK, la undécima competencia de la temporada en nuestra ciudad, en el reducto de la Villa Don Bosco y Juan Carlos Espelet del Tandil Autoclub, y nos iremos para la ciudad de Mar del Plata, donde muchos argentinos seguramente viajarán para pasar este fin de año que se viene, este próximo sábado y domingo. Apertura del campeonato en el Autódromo de Mar del Plata, tanto para PACTC del Sudeste Turismo Sport como para el Zonal del Atlántico. El Autódromo de Amat nos recibía en el mes de marzo para el inicio de cada uno de los periplos deportivos. Disfrutamos de lo mejor de la temporada en estos especiales de verano de Vertigo Motorsport. Copagro, una cooperativa de puertas abiertas al servicio del productor agropecuario desde 1942. Trayectoria y confiabilidad. Copagro, www.copagro.com.ar. Carnicería La Rueda, cortes de calidad, buen precio y los mejores embutidos. Lungi, esquina Alvarado. Aceptamos todas las tarjetas. Volvimos y somos La Rueda, la carnicería del Vasco Chemendi. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Ruf Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Ruz Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 4-44-21-71, Tandil. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Pedro Campoy, laboratorio técnico especializado, alineación, balanceo, escáner vehicular, agente Bosch Car Service y baterías Moura. Las Malvinas 2139, teléfono 443-1351, Tandil. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Abrimos el capítulo de APPK, señores. Semana y fracción atrás, como te prometíamos, corrió el karting, cerró su temporada en nuestra ciudad, en el Juan Carlos Espelet del Tandil Autoclub. Allí las divisionales de APPK buscaron a los campeones que adeudaban. Caso, por cierto, la categoría escuela en el reducto de la Villa Don Bosco, y una muy linda definición mano a mano entre los candidatos más firmes a la corona que tenía la categoría, porque la competencia la va a ganar el valcarceño Benjamín Landa.
Antela sobre 14 vueltas con contundencia, con autoridad, más de 8 segundos a su más próximo escolta. Hablamos de Agustín Roviani, que con el segundo lugar le alcanzó matemáticamente para alzarse con la corona de los más pequeños. Victoria de Benjamín Lantela, segundo puesto para el chillarense Agustín Roviani y campeonato en la categoría escuelita. Fue tercero Felipe Nieves completando el podio, cuarto Simón Yrigoyen, quinto Benjamín Didino, sexto Benjamín Márcico, séptimo Juan Miguel Arano, octavo Mateo Afonso y noveno Valentino Fanny Laborato. A una vuelta de los líderes llegó en el puesto número 10 Joaquín Fradín. Victoria para Benjamín Lantela en la escuela. Agustín Roviani con la mecánica, la asistencia de la familia Barresi, no la barría, se convierte en el campeón de la escuelita. Para Chillar se va la corona de los más chiquitos. La categoría junior ya llegaba definida en lo que al campeonato se refiere, al escenario de nuestra ciudad. Bautista Roviani en Olavarría se había quedado con la matemática anticipada de la definición. Los vamos a nombrar durante gran parte del informe a los Roviani porque serán grandes protagonistas. La última del año quedó en manos del piloto de Lobería, Franco Domina, categoría Junior 150. Sobre 16 vueltas se queda con una apretada victoria sobre Bautista Roviani, que al fin y al cabo termina en la segunda posición tras un recargo. Fue tercero Bautista Arano, cuarto Pedro Ricciuto, quinto Bautista Blasina, sexto Valentín Fornes, séptimo Bernardo Suárez, octavo Augusto Hammer, noveno Tiziano Corapi y décima Milena Rodríguez. Hasta ahí con el total de los 16 giros. Con una vuelta menos, arribó en el puesto 11 Alejo Schneider. Abandonaban la carrera Agustín Roviani, Bruno Oliver y Francisco Farinha. Victoria para Franco Domina en la categoría Junior. Celebra en el podio Bautista Roviani el campeonato obtenido en Olavarría, pero atención que va a haber más para este joven piloto de Chillar. Franco Domina cerró el año ganando en la categoría Junior. ADT 150 también definía su campeonato en el reducto del Tandil Autoclub. Bautista Roviani, los hemos nombrado durante un montón de tiempo en este informe, se va a quedar con la victoria, primer triunfo para el chillarense en la cadete 150, ajeno a la definición del campeonato. La cuestión estará atrás porque será segundo el de Urdan Pilleta, a partido de San Carlos de Bolívar, Paolo Sandesiacomi, tercero Valentín Frank, que llegaba sin chances matemáticas el chillarense. Con el cuarto lugar Francisco Solari, el de Benito Juárez, se alza con la corona de la categoría cadete 150. Llega por delante del quinto Valentino Bertoli, fue sexto Lautaro Zurita, el de Balcarce, séptimo Facundo Navarro, octavo Valentino López Ciesa, otro que llegó sin chances a la definición del torneo, noveno Juan Cruz Baraco, el de San Cayetano, y décimo Tiago Irureta. Completaba en el puesto 11 Agustín Rastelli, 12 Nicolás Guevara, con una vuelta menos quedaba la máquina de Tobías González, giros menos para Lorenzo Capelli y era excluido de la competencia Matías Lencina, el piloto de Balcarce. Victoria
victoria para Bautista Roviani. Campeonato para Francisco Solari, el único juarense que participa en las divisionales de APPK. Se lleva para la capital de la amistad el campeonato en la cadete 150 luego de un gran año. Triunfo para Roviani, campeonato para Francisco Solari en cadetes. La definición de la categoría Master llegaba picante. En la semana previa se conocía la determinación de la CDA de no dar a lugar a la arbitrariedad manifiesta denunciada por Ignacio Grifes y en consecuencia notificar de la exclusión de la carrera de la Prida. Hablamos del noveno capítulo de la temporada. Esto ponía en situación al campeonato con un Michael Pinelli que llegaba como líder a Tandil, la última de la temporada, con un buen colchón de puntos a favor. Y eso jugó para que con la calculadora en mano no saliera a buscar, a arriesgar nada. Por eso Emiliano Morey lo va a superar fácilmente en los metros iniciales de la contienda y se encaminará a la victoria, seguido por Michael Pinelli, ambos con la mecánica del Chicato Esproviero y la asistencia de Luciano Monteiro. Con el segundo puesto le alcanzaba el piloto de Olavarría para calzarse la corona de la Master 150. El tercer lugar fue para Joaquín González Coste, quedaba cuarto el otro candidato a la corona, Jonathan Elvich. El quinto lugar en la clasificación final fue para Nicolás Ávila. Sexto quedaba Matías Venancio. Séptimo Jorge Torriano. Octavo Matías Faure, noveno Diego Kenech y décimo Donato D'Annunzio. Completaban en el puesto 11 Thiago Dospital con una vuelta menos, 17 de los 18 giros Facundo Clar, Ignacio Grifes y Ricardo Besoy. Abandonaban la carrera Franquito Meira, Juan Martín Pando, Damián Villanueva, Juan Pedro Arano, Nicolás Masili y el excluido Gianluca Pagani. Victoria para Emiliano Morey en el cierre de temporada de la Master 150. Triunfo para el chillarense. El campeonato se va para Olavarría. Michael Pinelli es el nuevo monarca de la Master 150. Victoria y campeonato en la categoría Cajero 150. Si bien ya con la presencia prácticamente se convertía en el monarca de la categoría, no dejaba lugar a dudas Sebastián Chapar en la última competencia de la temporada e imponía condiciones el de Necochea sobre los 18 giros de la prueba final de APPK. Será victoria en la tierra compactada de Tandil. Segundo fue Juan Manuel Martorello, el piloto de Balcarce, y tercero el de Lobe Agustín de la Vega completando el podio. Cuarto arribaba Carlitos Somelañut y quinto era Iván Borda. Sexto Antonio Salvador. Séptimo Luciano Picasso. Octavo Ezequiel Equisito. Noveno Diego Matas y décimo Guillermo Martín. El total de las 18 vueltas también veía completando la carrera a Pablo Rivas en el puesto 11. Duodécimo Nicolás Hammer. Décimo tercero Emilio Fernández. Décimo cuarto Roberto Carugatti. Décimo quinto Roque Terrasanta. Décimo sexto Walter Moretti. Y décimo séptimo Rodrigo Alvesa. Con un giro menos quedaba Damián Herman, abandonaba la carrera Gastón Alonso y Jonathan Forgue. Victoria para Sebastián Chapar en Cajero 150, contundente año para el de la Costa, campeonato para Sebastián Chapar en la categoría Cajero 150 de APPK.
Increíble era que la matemática hiciera que recién en la última competencia del año se definiera el campeonato de la Super Cajero 150. Pablo Camps, que había ganado todas las finales de la temporada, no dejó lugar a ningún tipo de especulaciones. Carrotón lleno se quedó con la última prueba del año. También el de Anderson se alzó con la victoria sobre 18 vueltas en el reducto de la Villa Don Bosco. Fue su escolta en el podio Darío Heller y tercero terminó Fabio Maldonado a poco más de 9 segundos del líder de la carrera. Cuarto arribaba Sebastián Montenegro, quinto Felipe Marcos, sexto Raúl Tambús, el de Juan N. Fernández, séptimo Sergio Arano, el de Lobería, octavo Juan Manuel Loray y abandonaba la carrera el necochense Antonio Salvador. Pablo Kanz, mecánica propia para el de Anderson y un año contundente, récord total, ganando todas las carreras de la temporada, las 10 finales que pudieron realizarse de esta nueva divisional, la Super Cajero 150. Pablo Camp, señores, es el nuevo campeón de la categoría. En este repaso de APPK te contamos lo que ocurrió con la categoría RF Directos en su cierre de temporada en nuestra ciudad. Final a 18 vueltas y un Axel Vizcaí Chipi que defendía la corona, ganando la carrera y quedándose con el bicampeonato. El piloto de la ciudad de Olavarría que lleva la mecánica de Gustavo Gramín, el histórico preparador de Lobería. 18 vueltas para la victoria contundente de Axel Vizcaí Chipi, aunque el de Necochea, Joaquín González Coste, de múltiple actividad del fin de semana, arribó segundo a poco más de 77 centésimos del de la capital del cemento. Fue tercero el tandilense Bernardo Moreno, balconeando a los dos líderes durante gran parte de la final. Arribaba cuarto el de Juan N. Fernández, Jean Abadie. Era quinto José Luis Iturral del Serrano. Sexto Damián Walker, el de Mar del Plata. Séptimo Sebastián Bilbao. Octavo Ramiro Radiche. Noveno Jonathan Bordacar y décimo Victoriano Díaz. Abandonaban la carrera William Newin, Pedro Pérez López y era excluido de la competencia Santiago Skage, que había arribado la carrera en el puesto número 10 del clasificador. Axel Vizcaí Chipi gana en Tandil y se corona bicampeón de la potente divisional RF Directo 125. Amortiguadores Jorge, reparación de todo tipo de amortiguadores y tren delantero, alineación y balanceo, primera junta 1789, teléfono 444-6825, Tandil. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Industrias DVD, venta e instalación de equipos de GNC. Importantes promociones con tarjetas de crédito para la colocación de equipos. Pasá por Industrias DVD, Ugalde 1031. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 444-2171, Tandil. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Ruf Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Ruf Digital, sumamos calidad a tu experiencia.
En Ford Tan Repuestos está todo lo que su Ford necesita. Repuestos Ford originales y alternativos, encendido, inyección, tren delantero, accesorios, línea completa, Motorcraft. Ford Tan Repuestos, nueva dirección, Irigoyen 1266, Tandil. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Pasamos los resultados de baterías clasificatorias en pista, series y prefinales, con las imágenes de los titulares de la clase A de APAC a la hora de las series. El sábado arrancaba el Turismo Sport 1850 clase B con su única serie y la victoria de Oscar Contreras con la sierra. Ese sábado ocurría un terrible accidente. Cristian Ale y Roberto Guarista en la clasificación del TC del Sudeste se pegaban. Hemos compartido imágenes de cómo quedaron los autos. Lo hay que marcar es que los pilotos están en buen estado de salud a pesar de los golpes. Por supuesto que no iban a participar del resto del fin de semana, que tenía en la única serie clasificatoria la victoria de Alejandro Argumedo, seguido por Claudio Mirabal y Catriel Iriar. En la prefinal va a ganar Argumedo, abandona rápidamente Claudio Mirabal. Segundo es Leo Beaín, y hasta ahí llegaba el fin de semana del marplatense. Y tercero, Diego Basualdo. Resultado de la única serie del Turismo Sport 1850, clase A, victoria de Lucho Paraje. Los 2.500 se adueñaron prácticamente del fin de semana. Segundo en la prefinal era Cristian Di Stefano, tercero Ezequiel Pedrero, cuarto Jaime Villaola y quinto Juan Palazón. Hasta allí llegaba el fin de semana del piloto de la ciudad de Tandil. Se rompía lamentablemente el motor del 2.500. Repasamos resultados de las series de la categoría PAC. En la clase B, una única, los invitados fueron los primeros en salir a pista. Única serie ganada por Lucas Vallal en la unidad de Nacho Gómez. Segundo fue Valo en la de Álvarez. Tercero Moriú en la de Camacho. Cuarto Ruiz de Azúa en el auto de Timo. Y quinto Arias en la unidad de Oscar Berrotoglio. Dos series de invitados para la clase A de PAC. La primera la gana Fabio Pedersen. Había sido accidentada en un primer inicio. Queda fuera de carrera Carlos Budúa tras montarse con el auto de Fede Barreiro, que se apretaban con Fabio Finito Pedersen. Segundo es Ariel Durán, tercero Enrique Ugarte y cuarto Manuel García. La segunda serie de invitados de la clase A de APAC la gana Gabriel Castejón en el auto de Castanino. Fue segundo Cortina en el de Gurriere y tercero Juan Iribarne en la unidad de Juan Manuel Brida. La prefinal del Turismo Sport 1850 se corrió entre las series de la categoría APAC. Cristian Di Stefano ganaba la primera de las mismas y única, seguido por Luciano Paraje, Ezequiel Pedrero, Nicolás Urrizaga y Claudio Morel, con la Taunus Cuatro Puertas en el quinto lugar. Los titulares cerraban las baterías para la categoría PAC. Estamos compartiendo imágenes de la clase A. En la divisional menor fue victoria de Maximiliano Álvarez con el 400, seguido por Daniel Camacho, tercero fue Oscar Bertoglio, cuarto Nacho Gómez y quinto Gabriel Venancio. A la hora de los titulares de la clase A, Tomás Heracarret iba a ganar después de un recargo a Emanuel Macuso, la primera de la serie. Segundo iba a quedar Macuso recargado por adelantarse en la largada. Y tercero, José Agustín Larraude por delante de Vargas y Orsi. La última batería la ganaba Diego José Castanino, seguido por el Chinito El Gadal. Tercero era Damián Pedrero. Cuarto, Matías Castanino. Y quinto, Juan Manuel Brida. Cerramos
Arrancamos el bloque repasando lo mejor de la final del Turismo Sport 1850 Clase B, primera final oficial para la categoría que tendrá a varios aspirantes a quedarse con la victoria. Un carrerón que tenía en principio Oscar Contreras como líder de la competencia. Marcelo Beltrán, Ariel Tosi, Joaquín López con el 504 desde el fondo harán una carrera excepcional, tal vez de las mejores del fin de semana. Se van a pasar en una gran cantidad de oportunidades y alcanzará a ver hasta tres líderes diferentes. Beltrán, López, el propio Contreras van a comandar las acciones en algún momento de la final. Inclusive va a estar muy cerca también Ariel Tosi con la Taunus Blanca de quedarse con el primer puesto, pero luego van a ir quedando en el camino. En principio Tosi con un dibujo raro abandonará Contreras la competencia. La carrera la va a terminar ganando Joaquín López. Lamentablemente a la hora de la técnica no encuadraba el carburador del Peugeot 504 negro en el reglamento y es excluido de la misma. En consecuencia, el segundo, Marcelo Beltrán, con la sierra ex Damián Pedrero y la mecánica de la familia Pedrero, se va a quedar con la victoria en la primer carrera de la categoría. También es excluido el tercero, Ariel Tosi, en consecuencia quien debutaba en la divisional. Jessica Tunque Weiss se queda con el segundo lugar, con la Taunus de Sebastián Comiso. El que es quinto en pista terminará tercero, Leopoldo Manuel Ponce con el 12.500, los que dan el total de las vueltas para esta primera participación de la categoría, que también tuvo la presencia de Alejandro Fernández con el auto de Marcela Piccini y también de Patricio López Madina, que rápidamente abandonaba la competencia con la Taunus cuatro puertas. Carrerón de la categoría menor del Turismo Sport, victoria de Marcelo Beltrán en Mar del Plata. Abrimos el bloque de finales en Vértigo Motorsport y arrancamos con la clase B y los titulares en el autódromo de la ciudad de Mar del Plata. Monólogo de Maximiliano Álvarez, que rápidamente tomaba la punta con el Chevrolet 400 mecanizado por Hugo Garrigo. En la movida, Bertoglio le arrebataba el puesto a Daniel Camacho y allí vamos a ver lo mejor del fin de semana en cuanto a la final de la clase B. Nacho Gómez, Mario González, Toledo, Octavio Callejo, Angelito Díaz, Gaby Venancio, Timo, Omar Méndez debutando en la categoría, van a ir formando la fila india. La carrera va a tener autos de seguridad que neutralizarán y le pondrán paños fríos a la competencia. Por cierto, el primero después de un toque entre Toledo y Nacho Gómez en el sector de la curva de los Gomeros. Allí quedaba el Falcon de la Autopeña Napaleofú. Gómez podía volver a pista, pero luego va a terminar abandonando la carrera. El segundo pescar se va a dar por un trompo de Gabriel Venancio. Quedaba mal ubicado, podía volver a pista, pero rápidamente ingresaba el auto de seguridad. Veremos una avanzada de Timo interesante que le va a permitir terminar en los puestos de vanguardia. El abandono de Mario González, se salía un neumático con palier y todo del Chevrolet 400. Adelante siempre Álvarez y Bertoglio aguantando a Camacho. Timo, Octavio Callejo, que había tenido que pasar por boxe con un inconveniente, perdía la vuelta. Lamentablemente el dueño de la Pol Sabat. El mejor momento de la final se dará con la maniobra de Camacho, superándolo a Bertoglio en la última curva. Encuentra el hueco el de Ayacucho y pasa a ser el escolta del líder de la carrera. Va a ganar Maximiliano Álvarez, pone su firma en la larga pero selecta lista de vencedores de la clase B. Primera victoria para el piloto de Tandil con el Chevrolet 400. Segundo queda Daniel Camacho y tercero Oscar Bertoglio. Cuarto es Marcelo Timo. Quinto Omar Méndez. Luego será
están excluidos a la hora de la técnica y en consecuencia ese puesto será para Gabriel Venancio y el sexto lugar para Angelito Díaz. Una vuelta menos para Octavio Callejo. Abandonaban Nacho Gómez, Mario González y Francisco Toledo. Victoria para Maximiliano Álvarez con la flecha de plata, el 400, en el autódromo de la ciudad de Mar del Plata. La verdad que sí, bastante auto de seguridad y la verdad que recontra, recontento. La verdad que no tengo palabra para agradecerle a toda la gente que está acá conmigo hoy. La verdad que no me lo esperaba y bueno, nada, se dio. La verdad que muy contento. Largaste adelante y te fuiste adelante y bueno, cada relanzamiento te escapaba y te escapaba. Sí, 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 la verdad que el auto anda muy bien. Muy bien, estábamos muy confiados con el auto. Por ahí yo no me tenía tanta fe por la poca experiencia que tengo, pero el auto la verdad que anda muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo mejor que hace el auto? Lo mejor que tiene es para mí el motor y chasis. Es espectacular. El auto hace cuenta que nada, andás en una camioneta, como quien dice. No, una maravilla. La verdad que quiero agradecerle principalmente a Hugo Garrigó, a toda la gente del taller y después a toda la gente que está acá, a mi hijo, a mi hermano, a toda la gente. Felicitaciones. Gracias. De los titulares de la clase A, adelante los Falcon, que terminaron peleando el campeonato pasado. Castanino y Era Carrer largando en la primera fila, se ponía en marcha y allí iba todo el malón de la categoría PAL. Castanino, Era Carrer, se metía tercero Macuso con la Dodge de López Islas, el Perla Negra, el Chinito El Gadab, José Agustín Larraudé, Pedrero, Vargas, Matías Castanino, Brida, el Tigre Orsi, los que formaban parte de esta final. No largaban, Pablo Udúa se rompía el motor en la serie de para el piloto de la ciudad de Rauchi, tampoco Luisito Gurriere. La carrera tendrá en Macuso al gran protagonista, en principio porque rápidamente le arrebata la posición de escolta a Tomás Era Carrer, se acomoda segundo y sale directamente a la casa de Dios José Castanino, y en una maniobra de altísimo vuelo en la curva de la confitería, lo respeta un poco el pollo, pero deja el hueco, se manda este pibe campeón del karting de APPK y salta a la primera posición. Luego veremos una carrera en donde Castanino intentará recuperar el primer puesto y Macuso comenzará a trabajar a la defensiva con momentos de zozobra, porque en dos oportunidades no ha entrado la cuarta marcha del 2 y lo llegó a emparejar en la recta principal el 6 veces campeón de la categoría, intentando sin resultado positivo birlarle el primer puesto. La avanzada del campeón del Turismo Sport, José Agustín Larraudé, también será muy interesante y aprovechará un desliz sobre la última vuelta de Tomás Era Carrer en la confitería para alzarse con el último escalón del podio en su debut en la categoría con el Chevrolet 400 construido por su abuelo Jorge. Será victoria de Manuel Macuso, la segunda para este chico dentro de la categoría. Gana con el Dodge mecanizado por Abel Meira. Segundo queda Diego José Castanino y tercero José Agustín Larraudé en la final de titulares de la clase ADAPA. Cuarto, Tomás Era Carrer. Quinto, Damián Pedrero, el de Mar del Plata, con la Chevy de la familia con Falonieri. Sexto, la máquina que le corresponde, Santiago El Gadab, pero llegará con el motor herido, el Chinito, en un gran debut en la categoría. Séptimo, Juan Manuel Brida, el Geselino, volviendo. Octavo, Carlos Adrián Vargas. Abandonaban el Tigre Orsi, Matías Castanino, no largaban Budúba ni Gurriere. Victoria de Manuel Macuso en la apertura del año, la final que vale por el campeonato. Los titulares de la clase ADAPA. Pudimos ganar, largamos de atrás por un supuestamente por adelantarme la largada, pero bueno, largamos cuarto y bueno, hicimos muy linda carrera para poder ganarla.
Bueno, te adaptaste muy bien a esta 12. Sí, la verdad que un autazo. Desde la primera tanda que anduve ya sentí lo que era. Dobla muchísimo, frena. Y el motor también de Abel Meira me entregó un motorazo. Comentame, faltando dos vueltas cuando se te puso a la par Diego acá en el curvón en Belgrano. Sí, entrando a la recta ahí le erré la cuarta. Le erré dos veces la cuarta. No sé si será problema de la varilla o algo. Así que, bueno, no me pudo superar y pude ganar la carrera. Final para la clase A de los cuatro cilindros del Turismo Sport 1850. Duelo de Milkis. Adelante. Rápidamente Paraje tomaba la punta. Se la arrebataba Di Stéfano en los metros iniciales de la contienda. Detrás iban acomodando Ezequiel Pedrero recuperando la sierra luego de aquel tremendo palo el año pasado contra el Paredón allí en Mar del Plata. Urrizaga, Morel con la Taurus Cuatro Puertas. Ochoa y Turralde Pineda debutando. Este chico representa a María Ignacia Vela. 10 y Jaime Villaola. Villaola había roto el motor el día viernes, banqueando con un rejunte. Fueron a correr, llegaron el sábado con lo justo, por eso la falta de potencia. Se completaba la primera vuelta y veremos el momento de mayor tensión, el sorpaso de Di Stéfano para saltar a la punta sobre el final de la recta principal y arrebatarle el puesto a Lucho Paraje. Se va a despistar Pineda con la Taunus azul y eso va a provocar el ingreso del auto de seguridad, que estará un tiempito en pista, luego volverá a ingresar por el despiste de Nicolás Urrizaga. En realidad el abandono quedaba mal ubicado, el auto del piloto de la ciudad de Mar del Plata. Morel, que se acomodaba tercero en la pelea con Ezequiel Pedrero, con Hernán Díez con nuevos colores, muy lindo ha quedado el auto del piloto de la ciudad de Tandil. Y Turralde y Jaime Villaola van a ir completando el clasificador. Un neumático no le va a permitir a Paraje redondear el buen trabajo que venía haciendo con el Dodge 1500. Y un trompo en la curva de la confitería le va a privar a Claudio Morel de quedarse con el último escalón del podio o al menos tomar champán en el lugar de los privilegiados. La carrera la va a ganar Cristian Di Stéfano con mucha autoridad, con uno de los mejores autos presentados del fin de semana. Al igual que en el Coronación, Di Stéfano se queda con la carrera con el 2500, preparación propia. Segundo fue Ezequiel Pedrero y tercero Jaime Villaola. Para pescar hay que estar en la laguna. Cuarto, Luciano Paraje. Quinto, quedaba Cristian Iturralde, con vueltas menos abandonaban Hernán Díez, Claudio Morel, Nicolás Urrizaga, Cristian Pinedo, Francisco Ochoa, no largaba Juan Palazón. Di Stéfano, dueño de la apertura del campeonato del Turismo Sport 1850 clase A. La verdad que sí, muy emocionado. Laburamos para esto, laburamos para estar competitivo, para demostrar que el auto, la verdad que tenemos una es un misil. La verdad que vi en un momento que se habían alejado los compañeros, traté de hacer mi carrera, no castigar tanto el auto, y la verdad que lo demostramos que estamos para estar adelante. Seguramente. Auto de seguridad, acelerabas nuevamente, te escapabas. Sí, la verdad que eso era la tranquilidad que te da el auto. Gracias al mecánico, a Luquitas Cáceres, a Daniel Díaz en el chasis, que te permite hacer esas cosas que vas tranquilo, salí y el auto responde, así que más que feliz. Vinimos a esto y lo logramos. Y vamos por un buen camino, ¿sí? Tercer del sudeste a pista, final para la categoría en esta apertura del campeonato. Y Argumedo era el gran candidato para este inicio de temporada. Picaba en punta, dominaba con mucha superioridad como lo había sido a lo largo de todo el fin de semana. Aprovechaba la ausencia de Beaín en la primera fila para acomodarse segundo. Rápidamente Diego Basualdo por delante de Catril Irial, Darío Berardo volviendo, el piloto de Valcarce. Mirabal desde el fondo ya se metía en los puestos de vanguardia y rápidamente
estar segundo con el Audi. Desde el fondo, Gastón Flores, que hacía algún dibujo raro y perdía contacto con el pelotón, y Jazmín Durotovich. El abandono en la tercera vuelta de la chica de Balcarce va a provocar el ingreso del auto de seguridad, y toda esa diferencia que ya había hecho Argumedo se achica, vuelve a cero al momento de la verde. Otra vez pisa fuerte Argumedo su Chevrolet y logra una buena diferencia por sobre sus rivales. Pero cuando transitaban la vuelta número 8 en el tráfico por el curvón de la tribuna, se rompe la dirección de la unidad de Argumedo, sale despedido hacia la parte externa y va contra el talud, donde había inclusive un poco de público. Se golpea al mar platense y tiene que ser asistido por los médicos en el circuito. Esto provocó por varias vueltas la neutralización de la carrera. Poco le quedaba a la final cuando apareció la bandera verde y Claudio Mirabal aprovechó toda su experiencia para asegurar la punta. Termina ganando la carrera, apertura del año, victoria de un Audi en el TC del Sudeste, 4 cilindros, victoria para Claudio Mirabal, el otrora campeón. Segundo queda Catril Lirial en su mejor papel en la categoría. Tercero Darío Berardo en el podio, cuarto Gastón Flores y quinto con una vuelta menos Diego Basualdo. Abandonaban Argumedo, Jazmín Durotovich no largaba Leo Beaín. Victoria de Claudio Mirabal en el arranque del TC del Sudeste en Mar del Plata. Bueno, la verdad que nada, hoy veníamos para andar segundo, tercero y nada más. La verdad que no sé qué le ha pasado a Alejandro, que salió una parte rapidísima y se metió allá dentro de un talud. No sé si se ha golpeado o no, pero seguramente se le ha roto algo, pues salió en una parte rápida. Nada, yo no largué medio atrás y pues después lo traté de seguir un par de vueltas. Después se rompió algo de la cremallera, algo, porque se quedó sin dirección. Y traté de nada, de llegar. Después, bueno, me ayudó mucho el tema de pescar, todo, porque si no creo que Catré venía más rápido que yo. Manga de invitados para la clase B de APAC, primera fecha de 5 que tiene la Copa de Invitados. Y adelante, picaba en punta el campeón de la Copa Vértigo Motorsport del año pasado, Lucas Bayala, en unidad de Nacho Gómez, que no es más que el autocampeón de la categoría, en manos de Gonzalito Bayala. Segundo se iba acomodando Valo en el auto de Álvarez, detrás todo el malón, Ruiz Dazúa en el de Timo, Morín en el de Camacho, Cristian Arias en el 400 de Bertoglio, Facu González en la unidad de su hermano, Nico Difonso en la Chevy de Venancio, Meilán en la de Callejo, Peralta en el auto de Toledo, Gustavo Tiede en el auto de Mar Méndez, mire dónde está, en el fondo va a terminar adelante, y Agustín Díaz, el hijo de Angelito, en el Falcon naranja. Lo primero que vamos a ver es un venteo que sale del diferencial, va perdiendo aceite el auto del líder de la carrera, y eso va a provocar que por así no sea el andar más prolijo. Lo vamos a ir viendo ir un poco de costado al campeón argentino de la clase 1 del turismo pista. Aparecerá una falla en la unidad del Lole Valo, el 400 de Maxi Álvarez, y esto le va a permitir a quien avanzaba detrás, Gustavo Tiede, en la Chevy de Omar Méndez, ir recuperando posiciones y encontrarse en un momento de la carrera ya en el segundo lugar en pista, en un momento fundamental que vendrá porque el abandono de Lucas Bayala le va a permitir heredar aquel puesto. Cuando veníamos para entrar en el último giro de competencia, se termina de secar la pérdida de aceite, hace que se rompa la transmisión, queda a la vera del camino el auto de Lucas Bayala y Gustavo Tiede herida aquel puesto, aguantando en su momento las embestidas del resto de los muchachos. Ya para cuando queda segundo, tenía una buena diferencia a su favor, la va a ganar en pista, pero lamentablemente a la hora de la técnica no encuadrará la plaqueta del carburador y será excluido de la competencia. En consecuencia, Fabián Ruiz de Azúa, el invitado de Marcelo Timo, se queda con la victoria. El piloto de Coronel Vidal y Ayacucho
escucho en el auto con el que Pedro Alonso, recuerdan, ganó el año pasado la especial, la última carrera de la clase A de APAC de invitados. Gana Ruiz de Azúa, segundo el Tano Moriú en la 12 de Daniel Camacho y tercero en su debut en el podio Cristian Arias en el 400 de Bertolio. Queda cuarto Nicolás Difonso en la máquina de Gaby Venancio y quinto Agustín Díaz en el Falcon de su padre. Vuelta menos para Lucas Bayala y para Carlos Alberto Lolevalo. Abandonaban Peralta en la unidad de Toledo, Meilán en la de Callejo y Facu González en el 400 de su hermano Mario. Victoria para Fabián Ruiz de Azúa, un histórico en la clase B de APAC. No, gracias Martín, tengo una ilusión, una emoción que me muero, porque ayer me encontré perdido, estaba amargado porque se me cambió el asfalto, no, nada que ver a la tierra, lo que yo manejo la tierra. Ayer le decía a Marcelo, digo, no quiero correr, loco, digo, no encuentro. Bueno, y hoy se fue dando, le fui agarrando la mano, fui encontrando al auto en el asfalto, que era dificilísimo, y gracias a Dios acá estamos. Felicitaciones, Fabián. Gracias Martín, gracias, y déjame agradecerle infinitamente a Marcelo Timo, que me dio semejante oportunidad después de 10 años de volver a correr, que para mí es imposible, porque no me da la cartera, así que, pero bueno, agradecido a Marcelo, al grupo, a todos acá los que me acompañaron hoy en la categoría. Vamos con un carrerón, lo ocurrido en pista, los invitados de la clase A de APAC, adelante largaban Castejón y Pedersen, dos campeones de la promocional en los autos de Castanino y Eracarret, pero el dos veces monarca del turismo especial de la costa, Ariel Durán en la unidad de Matías Castanino, por afuera en el Belgrano tenía una largada excepcional y tomaba por asalto la punta de la carrera, se iba acomodando cuarto, no se alcanzaba a meter Joaquín Cortina en el 400 de Gurrieri, Iribar el Tiki Pérez Bravo en el Falcon de Vargas, José Alejandro Larraudé en el 400, Fede Barreiro y el Mataco López Islas desde el fondo se van acomodando en la fila india, intentarán recuperar los Ford que salen a la casa de Ariel Durán, va a intentar Pedersen por adentro, o sea por afuera saliendo de la última variante, le quedaba la parte interna en la recta principal, allí vienen con Ariel Durán, por afuera intentará Gabriel Castejón, cuando llegan a la curva número 1, Castejón se acomoda segundo, lo supera Finito Pedersen y en el completar de esa vuelta, en una buena maniobra en el frenaje de la última variante, Castejón pasa a ser el líder de la competencia, adelante con el auto del campeón de la categoría, segundo se va acomodando Ariel Durán, pero aparece un cartel de 5 segundos de recargo por la maniobra con Fabio Finito Pedersen. La carrera va a tener el abandono de Pérez Bravo, allí por el cuarto giro, las ausencias de Ugarte, se había roto el motor en la unidad del Gadab y tampoco largaba Manu García. Irá avanzando Federico Barreiro, se va para adelante, al igual que el Mataco López Isla, que viene con un ritmo demoledor. Lo logra superar a el invitado de Tomás Iracarreda, a Fabio Pedersen. Lo logra superar inclusive a Ariel Durán y sale a la casa de Gabriel Castejón con mejor ritmo, pero se le terminaba la carrera al otro ahora campeón de la categoría y actual piloto de Marisierra Sala. La competencia la va a ganar Castejón en la unidad de Diego Castanino. Segundo queda López Islas en la 12 de Macuso y tercero Federico Barreiro, que en una gran maniobra le arrebata el último escalón del podio a Fabio Finito Pedersen. Barreiro en la Chevy de Damián Pedrero. Queda cuarto Finito en el Falcon de Iracarret. Quinto Iribarne en la unidad de Brida y sexto el Pepe Larraudé en el 400 de su hijo. Abandona Durán, se rompía un neumático cuando defendía el puesto con la
Chevy, abandona también Joaquín Cartina y lo propio Manuel Pérez Bravo en la unidad de Vargas. Victoria de Gabriel Castejón en el arranque de la Copa de Invitados en Mar del Plata, bajándole el telón a la apertura del campeonato. Muchas gracias, sí, un triunfo trabajoso, por cierto, porque nos costó mucho buscar el auto. De las últimas 3-4 vueltas ya no lo teníamos gastado, no tenía ritmo. Y bueno, vi que venía el Seba y nada, traté de apurarme un poco, pero no, cada vez que me apuraba por ahí me comía pista o mordía un poco afuera, así que decidí esperarlo por si me llegaba atrás para defenderme, pero bueno, justo terminó la carrera. Es bueno comenzar ganando, ¿eh? Sí, por supuesto, es la cuenta que cuesta, entonces ya tener la carrera ganada en la primera fecha nos da mucha tranquilidad para el resto del campeonato. Felicitaciones, Castejón. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los que se quedaron en casa, a mi vieja y a la hinchada. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Ruf Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Ruf Digital, sumamos calidad a tu experiencia. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Carnicería La Rueda, cortes de calidad, buen precio y los mejores embutidos. Lungi, esquina Alvarado. Aceptamos todas las tarjetas. Volvimos y somos La Rueda, la carnicería del Vasco Chevendi. ComTV, servicios de contenedores y mini pala. Ahora, contenedores conscientes para la separación de residuos reutilizables con fines solidarios. ComTV, pasaje Defensa 569, teléfono 445-0503, Tandil. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Arrancamos un nuevo bloque en el autódromo de la ciudad de Mar del Plata. El escenario de AMAG fue el lugar elegido para la apertura del campeonato del Zonal del Atlántico, fiscalizados por la Federación Mar y Sierras. Buen parque para arrancar el año para la monomarca, por encima de los 16 autos con neumáticos Pirelli. A partir de este año cambiando de marca, siempre con el rodado slip. El campeón Nacho Espíndola se quedaba con la primera de las finales, la denominada de invitado, seguido por Carlos Tito Vesprini y Leonardo Fuente. Fue cuarto Matías Vigneau, el piloto de APSE, debutando en la divisional con la mecánica de la familia Dantela. Quinto Diego Petra Antonio, sexto Nahuel Madina, séptimo Facundo Tero Flores, octavo quedaba la máquina perteneciente a Paredes, noveno Esteban Bufagni, ya con vueltas menos. Lamentablemente abandonaba en la primer final Raposo, José Otero, Franco Ortiz Valle, Nachito Cáceres, el tandilense en la primera vuelta, y no registraba paso Alejandro Murcia. A
la hora de los titulares, Valerio Tenaglia se llevaba la victoria. Cambiaron posiciones con Leonardo Fuente. El año pasado Leo era el titular y Tenaglia el invitado. Fue segundo Nahuel Madina, dos hombres de la monomarca 1300 del Salado, más allá de que Madina es el actual subcampeón de la mono de APP. Ese tercero quedaba Franco Ortiz Valle, cuarto Kevin Caran, quinto Abel Raposo, sexto Alejandro Murcia, séptimo Matías Viñó, octavo Carlos Tito Vesprini, noveno Diego Petrantonio. Volcaba lamentablemente Esteban Bufagni, se lo veía responsable de esta maniobra al campeón de la categoría Nacho Espíndola, por eso iba a ser excluido de la competencia. Abandonaban Facundo, Otero Flores, José Otero y Nacho Cáceres. Victoria en la final de titulares de la monomarca FIA por el arranque del campeonato para Valerio Tenaglia. TC2000 del Atlántico incorporó a partir de este año el formato de semifinales. Algunas se corrieron el día sábado, otra el día domingo. En la final de invitados, Emiliano Palotti se quedó con el triunfo luego de que Fernando de Palma, quien ganaba en pista, fuera recargado. Tan solo dos autos pudieron completar la docena de vueltas. Abandonaban Diego Caparello, Martín Calamante, Damián Pedrero, Francisco Tamaño, Pablo Vaquero y la máquina de Héctor Biestro. Victoria de Emiliano Palotti en la primera de las finales del TC2000 del Atlántico. En la segunda, la carrera iba 14 vueltas, una confusión, giro de más. La victoria fue para el campeón Brian de Palma. Termina segundo Emiliano Palotti, más allá de que había abandonado luego de la vuelta número 12 con la rotura del motor, se terminaba en 14, se clasificaba en 12 por un error de la torre de control, o sea, del comisariato deportivo. Entonces, Emiliano Palotti queda segundo y es líder del campeonato. Tercero, Diego Caparello. Cuarto, Martín Calamante con el Focus. Quinto, quedaba Popovich. Una vuelta menos para Damián Pedrero. No registraba paso Francisco Tamaño, corriendo ahora con un Polo, ni tampoco Pablo Vaquero. El bicampeón Brian de Palma se quedaba con la final de titulares del TC2000. Buen parque para la promocional del Atlántico, 15 unidades hacían presentes, más allá de que Belén Gómez, después del día sábado, se retiraba no del todo conforme con el andar de su unidad. Ayrton Bereciarte, que volvía después de cumplir con una importante sanción al comando de su Fiat 147, se va a quedar con la victoria. El ex carratista perdió la posición en los metros iniciales, pero rápidamente la recuperó para marcar distancia y tener a tiro al bicampeón de la divisional, Pablo Falkenhagen. Fue victoria de Bereciarte, seguido por el hombre de Citroën. Segundo, Pablo Falkenhagen. Y tercero, Matías Verón, tripleta de marplatenses en lo más alto del podio de locales. Cuarto, muy de menor a mayor, Guillermo Fonseca, el subcampeón de la categoría con el 47. Quinto, estrenando Corsa, Bruno Vizcay, el otro de Tandil. Fue sexto, Diego Reina. Séptimo, Jorge Silmonte. Octavo, Lucas Magaña. Noveno, Mario Castaño, con 15 vueltas hasta ahí con el total de los giros. Abandonaban Juan y Ciprián, quien debutaba en la categoría, Pablo Wagner con el Celta, Walter Luque, Ramiro Momenio, el múltiple campeón del karting que también debutaba, y Lucas De Caro. Victoria para Ayrton Bereciarte en el arranque de la promocional del Atlántico.
El turismo especial de la costa llevó a Mar del Plata un total de 9 unidades para el arranque del torneo y el eterno Carlos Clemente, el 3 veces campeón de APAC, el ex turismo de carretera, se quedaba con la primera de las finales, la de titulares, seguido por Julio López de Calatayud, tercero era Gastón Gavilán, otro de la ciudad de Balcarce, cuarto quedaba Marcio Cunqueiro, quinto Kevin Baigorria, sexto Ricardo Luciano y séptimo Leonardo Pedrero, ahora con un Falcon. El octavo Mario Albersini, uno de los grandes candidatos que largaba adelante con el Torino luego de haber marcado el mejor registro, algún que otro roce lo retrasaba al piloto de las tierras del Chueco Fangio. Tan solo 6 vueltas daba el histórico Raúl Cunqueiro. Victoria de Carlos Clemente en la final de titulares del Turismo Especial de la Costa. Esto decían los protagonistas. Para variar, Adriano Ubiña, en la Chevy de Ricardo Luciano, se queda con la final de invitados. Otra más y van para el de Mar de Ajó, el 2 veces campeón de la monomarca del Atlántico y también campeón del Turismo Especial de la Costa, actualmente militando en la clase 1 del Turismo Pista. Ubiña le gana a Julio López, quien termina segundo. Fue tercero Carlos Clemente, aprovechando también distintos roces que le permitieron al de Madariaga avanzar en el clasificador. Quedó cuarto Kevin Baigorria y quinto Marcio Cunqueiro. Fue sexto Mario Albersini, séptimo Raúl Cunqueiro, una vuelta menos para Gastón Gavilán y Leonardo Pedrero. Lamentablemente no corría Cortina, que estaba preparado para ser parte del fin de semana. Nos vamos despidiendo, señoras y señores, no solamente de nuestro programa del día de hoy, sino también del año. Vamos cerrando la temporada 36, aunque oficialmente arrancaremos la 37 allí por el mes de marzo, días más, días menos, cuando comiencen los campeonatos del automovilismo de autos de pista. El karting probablemente en febrero ya dé inicio a sus torneos 2023. Agradecemos a todas las firmas comerciales que nos acompañan hace 36 años y nos permiten seguir en el aire llevándote toda la información del automovilismo deportivo y que nos han permitido por segundo año consecutivo poder llevar las alternativas en vivo y en directo de manera televisada del automovilismo de APAC TC del Sudeste y Turismo Sport 1850. Pilotos, preparadores, espectadores, públicos, seguidores en general y a nuestras familias el agradecimiento por el esfuerzo de cada día. Nos reencontraremos el año que viene, seguiremos desglosando lo que ha sido este 2022 con lo mejor de la temporada. Feliz fin de año, mejor 2023. Nos reencontramos la semana próxima.